día, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo. Hoy, desde el este de la provincia de Córdoba, nos encontramos en la plaza principal de la localidad de Porteña. Desde aquí desarrollaremos todo nuestro micro de hoy lunes. Presentamos a continuación los principales titulares de esta jornada. Científicos rosarinos crearon una leche de vaca con más calcio y menos lactosa. Investigadores del CONICET Rosario presentaron una leche de vaca rica en calcio y reducida en lactosa, un alimento ideal para la mayoría de la población. Lo hicieron a través de un método que se basa en la cáscara de huevo y en el kéfir, un conjunto de microorganismos similar al yogur, originario del Cáucaso, que es milenario y se consume mayoritariamente en Asia. Los costos traban a las economías regionales pese a los buenos precios internacionales. Un informe elaborado por el Instituto del Estudio de la Realidad Argentina y Latinoamericana, IERAL, señaló que la rentabilidad de las economías regionales retrocedió a causa de los altos costos internos, a pesar de un contexto de buenos precios internacionales. Para llevar los costos en dólares a un nivel similar al de 10 años atrás, las economías regionales necesitarían un tipo de cambio de 24 pesos, sostuvo este informe. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.000 pesos. Maíz, 2.380 pesos. Trigo, 2.670 pesos. Sorgo, 2.000 pesos. En el mercado de Liniers, el último viernes, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 89 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 21 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 80 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 98 centavos. En tanto, para invernadas se pagaron los terneros a 32 pesos con 99 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 83 centavos para la compra, 16 pesos con 23 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa desde Porteña, en la provincia de Córdoba. Ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo, les recordamos que estamos en Porteña, al este de la provincia de Córdoba, y desde aquí nos vamos nuevamente a Armstrong, al sur de Santa Fe, porque allí se realizó Agroactiva 2017. La provincia de Córdoba presentó en exclusivo su programa de buenas prácticas agropecuarias. Esto lo realizó a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Estuvimos presentes en esta importante reunión y dialogamos con el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, el doctor Sergio Busso, y el director de Agricultura, el ingeniero agrónomo Marcos Blanda. Bueno, la verdad que es una muestra que de por sí es importante, por eso más allá de estar en Agroactiva, este año con una carpa institucional importante, con mucho mayor superficie, con el acompañamiento de todo el gabinete productivo, la Agencia Córdoba Turismo, y adentro de la carpa más de 17 empresarios cordobeses que por ahí, por sí solos, no podrían estar en Agroactiva, nosotros le estamos abriendo la puerta. Y en ese marco y con la presencia de amigos de Santa Fe, sobre todo el ministro Contingiani y la gente de la provincia de Buenos Aires, que representan al ministro Leo Sarkis, y bueno, y dirigentes importantes a nivel nacional, como en el caso de Federación Agraria, Omar Príncipe, Odardo Chiesa de CRA, la gente de ACA, de APRECID, en ese marco estamos presentando un programa que nosotros tenemos mucha expectativa, que es preservar nuestros recursos naturales. Y bueno, siempre se habló de buenas prácticas agropecuarias o buenas prácticas agrícolas, pero nunca hubo una política pública que estimulara y bonificara con recursos económicos a aquel productor que hiciera bien las cosas. Por eso que nos parece que es importante en este sentido una política pública que es novedosa, pero que no tiene muchos antecedentes
en el país, creo que ninguno, y en la región tampoco, tener aliados que le den mucha protección y difusión a este programa. Por eso que yo les reconocí a cada uno de los amigos este compromiso de llevar la bandera de las buenas prácticas a lo largo y a lo ancho de Córdoba y también del país, porque necesitamos, vuelvo a repetir, que el productor se encuentre comprometido a través de una buena promoción y una buena difusión. Llegamos a este resultado fruto de haber trabajado mucho con los productores, con las instituciones. Hay un consejo consultivo de buenas prácticas con más de 40 instituciones, como aliado más importante quizás el INTA, que tiene toda una extensión territorial y nos va a ayudar mucho los colegios de ingeniería agrónomo y de veterinario, y sobre todo las entidades y todo el arco científico académico de la provincia, 11 universidades nuestras que se han comprometido, y me parece que en ese sentido el productor ya lo va a tomar. Hay un mecanismo muy práctico, digital, para adherir a este programa, es muy sencillo, y nosotros tenemos mucha expectativa que, más allá de las correcciones que va a quedarse en el tiempo, este programa seguramente va a ser un programa exitoso. Ojalá que así sea, porque si le va bien a Córdoba con este programa, nos va a ir bien para impulsarlo a nivel regional y nacional, que es lo que está necesitando, sobre todo nuestra producción en todo el país, que tenga una mirada sustentable, no solamente en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Estamos muy entusiasmados porque este es un programa que nació después de mucho trabajo conjunto entre lo público y lo privado, y esto tiene una base muy sólida de consenso en cuáles son las buenas prácticas, los indicadores en los cuales podemos empezar a trabajar acá. Hay un desafío mucho más grande, que es a futuro cómo continuamos. Esto entendemos que es el primer escalón para trabajar en acciones más concretas y en beneficio y reconocimiento a quien hace bien las cosas. En esto realmente lo que encontramos es que con cada uno que hablábamos se quería sumar y nuevas propuestas. Así que desde lo público nacional, provincial y municipal aportaron muchísimo, tanto también en la Nacional INTA SENASA, y desde lo privado, cada una de las instituciones gremiales que nos acercamos con la propuesta facilitaron no solamente conocimientos e información, sino miembros de sus equipos para poder ser facilitadores y poder llegar al productor, que es quien es el verdadero beneficiario de esto. Felicitaciones y gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por compartir esto. Estamos muy contentos y ahora es a trabajar, a seguir trabajando juntos y mucho más fuerte. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. Mañana martes tendrá lugar en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María la primera capacitación del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. Es organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Este será el comienzo de un ciclo de encuentros que acreditarán para que los productores agrícolas y ganaderos puedan cumplir con el ítem capacitación del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Los cupos son limitados. Sistema de Producción y Nutrición, Nuevos Enfoques, es el nombre de la jornada de actualización para asesores de tambo que se realizará el jueves 15 en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural de San Francisco. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Agradecemos vuestra atención. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, es el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales y estamos en Facebook y en Twitter. Y nuestro portal de internet es www.agromagazine.tv. Nos reencontramos mañana a partir de las 7:50, como siempre, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele8. Muchísimas gracias.